No estaba haciendo bulla porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos silencio total, no hacer bulla, estar quietecito. A mí me gusta que mis animalitos cuando están durmiendo, ellos estén tranquilitos, bien relax, que no los despierten porque no vaya a ser que se despierten de malas pulgas y nos vayan a dar allí una gran latida bien fea. Y no quiero que me den una latida bien fea a estos animalitos feos míos. Pero como ellos al oírme hablar les agarra la despertadera. Ah, mira, ya va don Mauri. Mire, jaladito va don Mauri. Ahí están mis animalitos gozando de su hogar, gozando de. Ay, no, yo siento por rato, siento yo que mis animalitos están felices. Fíjense, mi gente bella. Mis animalitos están felices y han de decir, ay, mamá Duina, me siento feliz de ser parte de tu familia, mamá Duina. Me dice, vos sos una mamá alcahueta. Una mamá que nos querés mucho, mucho, me dicen. Yo sé que eso me dicen mis perritos, mis gatitos, mis conejitos, mis periquitos y todos mis animalitos. Yo sé que eso me dicen ellos. Me querés mucho, mucho. Y de verdad, gente, decirles la verdad que amo a cada animalito que ha llegado a mi casa. Lo adoro. Una de esas gallinas que ha llegado a mi casa, de todas las gallinas, nunca, pero nunca he tenido el valor de quererme comer una gallina en sopa, no mejor. Gracias a Dios, cuando puedo y quiero, me compro una gallinita allá en el pueblo, de las que ya le venden aliñada una libre pollo o algo así. Y para comer, pero yo de mis animalitos, yo no como ni uno. Yo sé que generalmente cuando yo me crié, uno echaba gallinitas, animalitos y todo, para poder disfrutar de ellos, para poder comer, para poder disfrutar cuando uno tenía una necesidad. Bueno, antes las mamás y las abuelitas no lo dejaban comerse las gallinitas a uno, era para venderlas en Navidad, era para venderlas en Navidad, en cualquier necesidad que se presentaba, uno se enfermaba, los hijos, y eso era que le decían a uno, vaya, decía, vamos a vender una gallinita, vamos a vender un pato y así. Así es de que cualquier cosita, eso se tenía por necesidad, bendito Dios. Así eran los tiempos de antes, así nos criamos. Ahora, pues yo con mis animalitos, no tengo mucho ya no tengo mucho, me les llegó la peste, ya saben ustedes que me les llegó la peste, me quedaron unos dos animales. Y entonces, bueno, de los que he tenido, no me he comido ni uno, todos los tengo aquí en reguardaditos. Todos son como sería la palabra correcta. Quizás no sé si es la correcta, pero todo se llama como decir mis mascotas. Los tengo como exhibición. Ajá. Capizó, mamore, ¿qué diciendo usted, mamor allí? ¿Cuándo siendo usted, mamorcito? ¿Dónde está el otro baby? ¿Dónde está? Entonces, sí, ¿por qué? Ya mire, viene el señor gallo. Sos bien chulo, gallito. Bien precioso, sos bien coquetón. Métete, pues. Vámonos, venite. Entonces, sí, mi gente bella, yo sé también que ustedes tienen a todos, yo sé que muchas de ustedes tienen patos o tienen gallos o tienen gallinas que solo las ocupan para, y les ponen nombre también, yo sé, para tenerlas guardaditas ahí, para hacer, para darles su hogar, pues, para darles un hogar con mucho amor y cariño. Ahí está el otro conejito. Para darles así amor para darles un hogar, un hogar de humanos les damos a ellos. ¡Ay! ¡Qué preciosas son! ¡Qué preciosa! Pero este es el varón. Ahí como lo ves, tiene que ser precioso, pero tiene talle de hembra, pero es varón usted. Es varón, aquella es la hembra, mire, ve. Aquella, ¡ay, qué preciosas son, mi amor! ¡Bien bonita! Así es que allá anda, mira, aquí está el señor gallo, viene a examinar. A ver, ¿qué diablos vengo a hacer yo aquí? Dice el señor gallo. Allá están mis otros animalitos. Viera que mis animalitos, ahorita porque estamos en la tormenta, en la onda tropical Pilar, están durmiendo ahí, ¿verdad? Sienten frío ellos. Sienten frío. A mí me va a tocar estarlos limpiando. Voy a tener que limpiar esas sillas, donde los miró, esas cosas. Y pues limpiar bien. Ya cuando ya está normal el día, ya ellos duermen tranquilos, donde duermen en sus lugares de dormir, donde duermen de noche.
Ajá, entonces, pero mire, ve cómo está el día, como que ya la tormenta tropical Pilar se va yendo, se va yendo. Aquí ando yo con la rastrilla, que voy a rastrillar aquí unas hojitas, me gusta andarlas rastrillando a cada rato. Mire, van, van, no hay cerco para van, van, mire. Van, van, se sale, se entra las veces que él quiere, los otros perritos no. Los otros, si yo no los saco, no me pueden salir. Pero este es el amanecer de nosotros, mi gente chula. El amanecer, le digo yo. Oiga, ese gallo precioso. El día a día de nosotros, de la vida. Mira, ¿dónde está? Le voy a enseñar. De la vida cotidiana de la Dina Blog 503. Aquí junto a todos sus animalitos. Mire, mire lo que está aquí arriba. Un panal, mire, no sé por qué, pero dicen que son de buena. Que uno, cuando el hogar es dulce, dicen que se ponen muchos panales así. Bueno, yo tampoco a los panales tampoco los boto. Yo sé que ustedes me han dicho que bote los panales, que es peligroso una avispa así. Pero el panal, si usted no le hace nada al panal, no le va a picar la avispa, no le hace nada. Ajá. Ahí está poniéndose uno y aquí está el otro, mire. Pero si usted no lo molesta, él no pasa nada. Ahí está él bien tranquilo. De todos los panales que yo he tenido en mi casa, ninguno me ha picado, ninguno. Y esto que yo me toca moverlo de puesto, me lo llevo de puesto y ya yo, y no me pica ninguna avispa, fíjese. Porque yo le digo, yo lo trato con amor y yo le digo, yo, espérate, te voy a cambiar de aquí, porque aquí puedes picar a alguien. Tengo uno que lo tengo en la, en el, en el, en el, en la, ¿cómo se llama? En una pita donde tiendo. Y cada vez que tiendo me dice mi hijo, mamá, te va a picar esa avispa, me dice él. Yo le digo yo, ese panal, me dicen, ¿te va a picar ese panal? Yo le digo yo, no, no me va a picar, no me pica. Yo cada vez que voy a atender, como se mueve el alambre, ¿verdad? El volado. Yo le digo al panal, voy a atender. Vos sabés que yo estoy haciendo oficio, que voy a atender. Y él sí se ha de molestar, ¿verdad? Porque lo muevo, le muevo el panalito. Pero no me pica, porque yo le digo que somos amigos. Que él vive en mi hogar y entonces que sea feliz ahí, sin estarme queriendo picar. Porque si me pica, le digo yo, te doy un machetazo. Pero no, no, mire usted, bien tranquilito, gracias a Dios. Así es que sí, vaya, ya viene, mire, ya vio usted. Con una mano arrollé toda la basura y la dejo, las hojitas. Pero un día este lo voy a quitar esas hojas, solo este palo me falta. Ajá, pero decirles que ya el sol, mire, ya se está yendo, quizás se está yendo, bueno, hasta ahorita en este momento, pero no sé, más tarde, pero me voy a dar una barridita aquí. Ya di una barridita ahí, los dejo a ustedes esperando en una piedra, que me encantan ustedes, gracias. Porque me los dejo tranquilitos ahí debajo de en una piedrita, en lo que yo di la barridita y cabal, miren, ya hicimos todo. Entonces, vámonos, ya le dimos una media barridita, me gusta andar con la rastrilla recogiendo las hojitas, usted con una mano ando aquí. Así es que muchas gracias, porque mire, usted me acompaña en todas mis labores, mi gente. Ay, no. Pues sí, ¿verdad? Usted, nosotros las mujeres, ¿cómo hacemos oficio? Y si no hay oficio, no sé de dónde lo sacamos, pero que sacamos oficio. ¡Ja! Dios guarde, hay una cosa que hacer, una cosa que hacer. Pero cuando usted le pide al cuerpo acostarse, acuéstese. Oiga, no se ande matando tanto. Porque si el cuerpo le dice, haga oficio, haga oficio. Pero si el cuerpo a usted no le dice que haga oficio, que quiere descansar, dele descanso. Cuando se puede, ¿verdad? Cuando se puede. Bueno, las mujeres que estamos dedicadas al hogar, ¿verdad? Pero las mujeres que tienen el hogar y el trabajo, ay no, con una pastillita tienen que andar con un gran café y dándose fuerzas porque no toca de otra, toca trabajar. Sí, no, no es fácil, ¿verdad, mi gente chula? Así es de que, a ver qué se me hizo el don Mauri usted. Ya la voy a llevar a usted a enseñarle este. Mire, pues, nos está saliendo otra matita de, mire, de guineo, mire, de majoncho, espérese. Ahí está, mire, y allá tengo otro, mire, ve. Ay, me ha dado bastante usted, mire, ve cómo tiene aquí, ve. Mire este cómo está de grande, mire, ve, bendito Dios. Y estas matitas que se arrancaron fueron 2, 3, 4. Les tengo que arrancar más y las tengo que sacar de ahí para sembrarlas más para acá. Allá las voy a sembrar donde no estorben. Ajá, allá las voy a sembrar, mi gente chula. ¡Don Mauri! Don Mauri, se me fue usted. Don Mauri dice que ha sentido frío, dice. Esto del, ¿cómo se llama? Del huracán. Espérense, mi gente, que las ando batiendo para todos lados, pero es que ando recogiendo la basura, mire, con una mano, mire. Mire.
ando recogiendo por andar platicando con ustedes, pero no ando perdiendo el tiempo. Platico con ustedes y con una mano le hago, aunque no lo hago bien, pero algo es algo, mamita. Vieras que ha estado haciendo un gran viento que usted no se imagina. Un gran viento, pero mira los cielos cómo se mira bien clarito. Ya Dios quiera de que ya la tormenta ya se haya ido. Toda la noche llovió así bien suavecito, una lluvia suave, pero que sí, que toda la noche llovió, mamita, toda la noche llovió, no ha parado de llover en toda la noche, pero no llovió ni allá arriba, donde me avisa la amiga que ha crecido el río, que no, el río no ensució. Mire, ve, aquí tengo este jardín, este es la matita que siempre que traje de allá de los terrenos de mi amiga Irma, y es floricundia, mire cómo está, ve, bien bonita. Y esto es de unas plantas que hay camino a Ruta de las Flores. Hay de este, mire, tengo una estaca, dos, tres, cuatro, cinco, seis estacas, que es Ruta de las Flores. Y es unas flores rojas. Ay, gracias a Dios que ahí van, mire, me ha costado. Entonces, como les iba diciendo, mira el río no se ensució, usted, mire. Bien clarito va. Mire, bien clarito va, mire, nada que se ensució, bendito Dios. Así es de que nosotros hemos tenido lluvias, pero lluvias tranquilas, lluvias calmaditas. Y mire el panal que yo le digo, yo aquí vengo a atender, mire. Y dicen que los panales que tienen estas chichitas, dicen que estos pican duro, dicen. Pero yo vengo a atender cuando voy a atender ropa. Y yo platico con él y le digo, cuidadito, me vaya a picar. Le digo, usted tiene que ser tranquilito, acuérdese que está en una pita donde tiendo ropa, le digo. Y esa es su culpa, no mi culpa, le digo. Entonces, si yo lo muevo, le digo yo, es porque usted está ahí, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Y mire, bien galán, mire, este es el árbol de marañón japonés, mire, mire qué lindo está, mire qué grande va. Y el que está a la par es un árbol de nance, ojalá se me pegue. Y este que sigue aquí es un árbol de jocote, y el que está allá grandote, árbol de jocote, de jocote normal. Ajá. Y este que tengo aquí, este gran macoyo de volado, es una gran mata de alcapate que me regaló este Catherine. Mire, ve, mire cómo lo tengo de lindo y precioso. Así es, mi gente bella, que desde aquí, desde este lindo y hermoso lugar donde vive la Dina Vlog 503, gracias a Dios Padre, vivo aquí. Así es de que miren, lindo, maravilloso. Ah, también ahí, mira, ah, tenemos flor de campanillo. Miren qué bonito está aquí en el palo de, ¿cómo se llama? En el palo de limón se han meado. Entonces, desde aquí los vamos despidiendo, mamita. Aquí está tranquilo, calmadito. Toda la noche llovió y toda la mañana. Y entonces, pero ya ahora ya se calmó. Ya se mira como que las nubes se están yendo. Como que ya viene ha estado vientoso. Ha estado, como que ya todo se quiere normalizar. Bendito Dios, como lo más fuerte iba a ser miércoles. Ya ahora ya es jueves, entonces gracias a Dios ya todo va a ir tranquilo, primero Dios. Así es que se cuidan de donde quiera que se encuentren. Saluditos y bendiciones, mi gente bella. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias por querernos. Gracias por brindarnos un poquito de su tiempo en vernos cada segundo, cada día, en la vida día a día, en el diario vivir de la vida cotidiana de la Dina Blog 503 y de Dinita y Don Mauro. Si cuidan, familia linda, se les quiere mucho. Los despedimos desde aquí, del mágico lugar, con todos mis animalitos, desde nuestro terrenito. Se cuidan, saludos y bendiciones, familia linda. Un abrazo y un beso a todas esas personitas que tienen mascotas, que tienen sus perritos, sus periquitos, sus gallinitas, cualquier animalito que tenga. A ver, algunos tienen algún ratoncito por allí, lo ha de tener. Entonces, saluditos a todos esos animalitos. Oiga, se cuidan, saluditos y bendiciones, familia linda. A la familia perruna, canina, que es lo mismo, felina, y pollina y gallinina, ay, no sé, a todo, váyanse cuidando, saludos y bendiciones, familia linda.